Salutacions, senyores i senyors. Benvinguts a esta edició especial de l'informatiu Notícies 12 que esta televisió realitza per a les comarques a la Cantines de la Marina Alta, a la Marina Baixa. Comencem com tots els dies fent-los un xicotet resum d'algunes de les notícies que tot seguit els contarem. Per exemple, el govern local d'Altea paga 14.000 euros més per garantir l'ambulància nocturna que l'anterior equip de govern sembla que només va... Mierda, va que va signar, hòstia, no leo nada. A ver, es que es la, la letra es más pequeña, déjalo. No, 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 Quédate ahí, quédate ahí. Va. Signal, ta 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 recuperación, planta de medio Silene difac, de fac, Leopoldo Bernabeu, intimidación y atentado contra la libertad sexual. Vale. A lo mejor Creo que me aclaro. Si no, lo repetimos, ¿vale? Venga, va. Salutacions, senyores i senyors. Benvinguts a este informatiu especial que 12 Televisió realitza per a les comarques alacantines de les Marines. Comencem, com cada dia, fent-los un resum d'algunes de les notícies que els contarem tot seguit. Per exemple, el govern local d'Altea paga 14.000 euros més per garantir l'ambulància nocturna que l'anterior equip de govern sembla que només va signar per al 31 de maig. L'Alfàs del Pi, el nou centre de medi ambient de Los Carrascos, serà l'espai triat per a la recuperació d'una planta en perill d'extinció, la Silene d'Ifac. Pel que fa a Benidorm, Atenció a l'Ajuntament, una component de la llista de ciutadans per a les anteriors eleccions denuncia el portaveu local del partit Leopoldo Bernabéu per intimidació i atentat contra la llibertat sexual. Parlarem també de les empremtes de la crisi al recorregut entre Benidorm i la Nocia. I una última història, el Partit Socialista demana que el govern pague el 100% del tren de niagantia davant l'infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana. Gràcies per la seva atenció un dia més, comencem. El govern municipal de Altea paga 14.000 euros més per garantir l'ambulància la nocturna en verano, que l'anterior govern municipal solo firmó hasta el 31 de maig. El gobierno alteano del bipartito formado por el Partido Popular y CIPAL firmaron un convenio con esta asociación sin ánimo de lucro que presta un servicio integral de emergencias poco antes de las elecciones, en el mes de abril, aunque el convenio fue aprobado por la Junta de Gobierno local el 20 de mayo por razón de 92.000 euros para la prestación del servicio nocturno, pero solo hasta el 31 de mayo, de manera que durante todo el verano y durante las fiestas se ha quedado sin cobertura. Ante esta situación, la edil de Sanidad de Altea, Verónica López, ha desvelado que ha tenido que añadir 14.000 euros para costear el servicio nocturno entre el 15 de julio y el 23 de agosto, así como la noche del Castel de Loya y durante las próximas fiestas patronales de Altea, lo que permitirá mantener el servicio entre las 22 horas y las 8 de la mañana del día siguiente hasta el 31 de agosto. López ha criticado que toda la tramitación se hizo como si después de las elecciones los servicios nocturnos ya no fuesen necesarios o la ciudadanía milagrosamente no fuera a enfermar por la noche o necesitar de atención urgente, máxime teniendo en cuenta que es durante los meses de julio, agosto y septiembre cuando más actuaciones registra este colectivo. Al gener de 2015, la Conselleria de Medi Ambient posava l'accent en la necessitat de recuperar la silene d'Ifats, una espècie en perill d'extinció que habita, entre altres llocs, en el Parc Natural de la Serra Gelada. L'Alfas del Pi vol sumar-se a la conservació d'aquesta planta autòctona i per això vol convertir el nou centre mediambiental Los Carrascos en un espai de recuperació d'aquesta espècie. Per a això està prevista la firma d'un conveni de col·laboració entre l'administració local i el Centre d'Investigació i Experimentació Forestal de la Generalitat per a convertir a los carrascos en el centre de recuperació de la silene i facensis. Esta planta és es perenne i es localitza en certs punts de la costa nord de la província d'Alacant de i d'Eivissa i també se la coneix com a l'escalifadora major o la rosada o la colletja de roca de la marina. Entre 1930 i 1986 es va considerar que estava extinta del territori peninsular però es van localitzar una veintena d'exemplars uns anys després. El Centre d'Interpretació Paisatgística i Medioambiental, que acaba d'obrir les seues portes, ja ha aconseguit recuperar algunes d'elles al funcionar com a Centre de Conservació de Flora. El portaveu del partit local Ciutadans per Benidorm, Leopoldo Bernabéu, ha sigut denunciat per una afiliada del seu partit i component de la llista electoral del partit que va concórrer el passat 24 de maig als comissis locals per intimidació i atemptat a la llibertat sexual, segons el text de l'escrit, dirigit al jutjat de guàrdia, que va acabar sent el d'instrucció número 3 de Benidorm el passat 26 d'agost. Segons relata la denúncia, esta ciutadana de nacionalitat romanesa es va acostar a la seu del partit a interessar-se per Ciutadans per Benidorm a principi de l'any 2015 i poc després es va afiliar i va entrar a formar part de la seva junta directiva. Afirma, dada la seva penosa situació econòmica, que li van prometre ajudar-la per aconseguir un lloguer més barat de la seva casa i fins i tot un treball donada la seva discapacitat d'un 25%. En resum, segons relata, aconseguir tot el que necessitara una volta ell arribar a l'Ajuntament de Benidorm i fora regidor o alcalde. Durant la precampanya i la campanya electoral, la dona denunciant assegura que Leopoldo Bernabéu va atentar contra la seva llibertat sexual amb intimidacions mitjançant el sistema de missatges de WhatsApp el que va aconseguir atemoritzar-la i la va obligar a riure les seues gràcies i seguir-la el corrent pel seu caràcter rencorós, vengatiu i maligne. El propi Leopoldo Bernabéu ha assegurat que els missatges que va creuar amb esta ciutadana van ser durant una vesprada i com una espècie de joc però que no tenen res a veure amb la denúncia. També assegura que l'únic que ha fet amb esta dona és intentar ajudar-la fins i tot mitjançant els serveis socials de l'Ajuntament. Las visitas guiadas y las teatralizadas a Lord de Colón, organizadas por la Concejalía de Patrimonio Histórico en colaboración con la Asociación Marina Histórica, continúan siendo todo un éxito. Por eso se han prolongado durante todo este mes de septiembre. Estas visitas se hacen en grupos reducidos para que los participantes no pierdan detalle de la vivienda y de las palabras de los diferentes personajes que protagonizan esta representación y para que puedan recorrer cómodamente las diferentes estancias de la casa que se construyó a finales del siglo XIX. No es lo mismo eh, una visita guiada en la cual alguien empieza a contar cosas que eh, en este caso Doña Catalina Zaragoza que ya explica la historia de su casa, la historia de su familia, la historia del venidor. Además eh, lo cuenta en primera persona y el hecho ocurre en 1918. Entonces estamos hablando de cómo era ese venidor en 1918. A ver, esto es todo un lujo y eso, eso tenemos que agradecer a la familia de Doña Zaragoza, al ayuntamiento que negoció en su día. Ese acuerdo, eh, porque gracias a ese, a ese convenio esta casa está, está en pie. Y esta casa hoy mismo la podemos enseñar como uno de los patrimonios de, históricos de Venidor. En cuanto a las visitas teatralizadas durante este mes de septiembre, serán siempre nocturnas. Concretamente los pases serán a las 9 de la noche los viernes y sábados. También se ofrecen visitas guiadas a Lorde de Colón los martes y jueves a las 10 de la mañana. En un principio estaba previsto para hasta el 31 de agosto, eh, pero debido ya a la lista de espera que teníamos tan grande, pues, eh, eh, el alcalde y la, y la concejala de Patrimonio Histórico decidieron ampliarlo a todo el mes de septiembre. Y de esa forma eh, tenemos las visitas guiadas todos los martes y jueves a las 10 de la mañana y las visitas teatralizadas viernes y sábado a las 9 de la noche. Hay que recordar que esta vivienda del Huerto de Colón, ubicada en la calle Tomás Ortuño, es uno de los pocos inmuebles históricos que conserva Benidorm y donde se refleja el patrimonio de la ciudad, una edificación cargada de historia que los vecinos y visitantes de la ciudad no deberían perderse. Este fin de semana se va a representar la obra de teatro Nelo Bácora, a beneficio de la cabalgata de Reyes Solidaria de la Ermita de Sant. La obra tendrá lugar el sábado día 5 a las 9 y media de la noche y el donativo es de 10 euros con bocadillo y bebida. El objetivo, una vez más, es recaudar fondos para la cabalgata que cada Navidad organizan los vecinos de la huerta. En esos 10 euros, nosaltres al chiner, durante la cabalgata Reyesos, podemos comprar regalos que compramos a los usuarios. del Centre d'Oul Amor, a les residents en, en les monges, a les, a les, mongetes, que també les visitem, i això és 10 euros ens ajuden a, a poder, a poder fer millor, com dia, com dia el consejal, ...a mejor la cabalgata de reyesos. El dinero recaudado irá destinado a la compra de los regalos... ...que después se repartirán en la cabalgata de reyes... ...en el Doble Amor y en el Convento de las Monjas. El Ayuntamiento colabora con este acto... ...aportando la iluminación y el apoyo logístico... ...de mesas y sillas para el Día de la Representación. Desde la Concejalía de Fiestas convocamos... ...para apoyar a una entidad... ...a una entidad muy tradicional ubicada en... En la ermita, en nuestra ermita, en la cabalgata, y, y la cabalgata de la ermita de San. Y para, como no podía ser de otra manera, un acto diferente. Las entradas están a la venta en el mercado central de Benidorm, en el puesto de Salazones de José Botella, y también se pueden adquirir a través de cualquier miembro de esta cabalgata. la concejalía de sanidad ha reabierto la piscina grande del palau de sports en lilla de benidorm que se cerró la semana pasada para su limpieza y desinfección después de que una analítica detectara la presencia de microorganismos patógenos en el agua aunque estos patógenos no son dañinos para la salud la normativa marca que ante su aparición en el agua se debe proceder al vaciado limpieza y desinfección de la piscina por eso se clausuró de forma preventiva para aplicar el protocolo previsto el agua de la piscina se ha reutilizado para el de calles. Una vez vaciada, limpia y desinfectada, el jueves de la semana pasada se procedió al rellenado del vaso grande y se tomó una muestra del agua para comprobar si los microorganismos habían desaparecido. Los resultados de la analítica han constatado que los parámetros microbiológicos están a cero, que no hay rastro de los patógenos y que los niveles de cloro también son los adecuados. De ahí que la Concejalía de Sanidad haya decretado este sábado la reapertura de la piscina. Maná cosechó un gran éxito en su paso por Benidorm, unas 10.000 personas se dieron cita en el Guillermo Amor para asistir al concierto del grupo mexicano. El concierto de Benidorm era el único en todo el Levante y atrajo a personas de prácticamente toda España. Somos el fan club No te rindas, eh, que apareció, vamos a cumplir tres años en febrero, yo vengo de Valladolid, ella viene de, de Santander y hemos venido de todos los sitios porque estamos con ellos a muerte y vamos a seguir siempre así y queremos que nos conozcan porque somos relativamente jóvenes. Y entonces, para nosotros esto es lo máximo, ¿sabes? Esto es la historia de un sueño hecho realidad, y de verdad que hoy, gracias a nuestra organización, vamos a cumplir nuestro sueño y, por supuesto, vamos a verles a ellos. En su cama encendida, Turmana interpretó canciones de su último álbum y también algunos de sus grandes éxitos. Fue un evento musical que reunió a gente de todas las edades e incluso a familias completas. ¿A tu hija también le gusta? Bueno, la llevo un mes poniéndola para que se aprendan las canciones. Preparando la entrenada. Sí, ¿no? sí. Bueno, y en tu caso sí que te gusta Maná, me imagino. Hicimos años, muchos. ¿Es la primera vez que vienes a un concierto suyo? Sí, sí. ¿Y no has querido.? ¿Eres de por aquí? De... Soy de Valencia. ¿Y no has querido perder la ocasión, no? Ahora que. Claro. Cerca... claro. Oye, ¿qué te parece a ti esto de Maná, Zara? Muy bien. Eh, ¿Suena bien durante este tiempo que lo has escuchado? Sí. Por lo menos diversión va a haber, seguro, ¿no? Sí. El concierto de Maná es uno de los últimos de la temporada estival de Benidorm, a falta del Iberia Festival que será ya el que cierre de la temporada de conciertos veraniegos. pocs recorreguts en la Marina Baixa reflexen tan crudament les empremtes que ha deixat en la comarca la crisi econòmica i immobiliària com el de la CV70 entre Benidorm i la Fer qualsevol recorregut suposa veure als costats de la carretera un rastre de la crisi en forma d'edificis, naus comercials o promocions de vivendes sense acabar, abandonades o a la recerca de canviar de mans. La pràctica totalitat del recorregut està ple d'empreses vinculades al sector dels serveis i de la distribució, tot i que en alguns trams s'intercalen urbanitzacions, gasolineres o supermercats de la quasi totalitat de les marques que existeixen. Són 4 quilòmetres en dues direccions que deixen al descobert, a més, una altra gran quantitat de negocis a la venda o el lloguer. És el fruit de l'esclat de la bombolla urbanística i de la crisi bancària que va atrapar a molts inversors o especuladors, com se vulga vore, però també d'un creixement desmesurat que no va tindre en compte que qualsevol assumpte relacionat amb l'explotació del terreny és un recurs en final, i que, per tant, el creixement té un límit. Estos són alguns dels principals i més cridaners exemples d'edificis de que es poden trobar-se a esquerra i a dreta independentment del recorregut que se trie, sense activitat o sense terminar. La Ciudad Esportiva Camilo Cano de la Nucía acoge a partir de mañana la tercera Copa Nacional de Padbol. Como novedad, esta tercera edición tendrá también categoría femenina y será retransmitida vía streaming online. 100 jugadores de 16 clubes de toda España competirán durante cuatro intensas jornadas por el título nacional. La entrada para el público será libre y gratuita durante toda la competición. Esta Copa Nacional se desarrollará en las dos pistas permanentes de Padbol de la Ciudad Esportiva y en la pista Montada en el interior del pabellón municipal para este evento. Se disputarán 110 partidos en cuatro días. Padbol España y la Asociación Padbol Española han elegido la Nucía por segundo año consecutivo como sede de la Copa Nacional por sus excelentes instalaciones y experiencia en organización de eventos deportivos. Entre los jugadores clasificados destacan los actuales campeones del mundo y vigentes campeones nacionales, los mallorquines Juan Alberto Ramón y Juan Hernández. También estará la actual pareja número 3 del mundo formada por Josep Suau y Miguel Barceló. El domingo 6 de septiembre se disputarán las semifinales y la final tendrá lugar a la una y media del mediodía. Los 18 alcaldes de la comarca se reunirán mañana en el hospital comarcal de la Vila Joyosa a instancias de comisiones obreras para reclamar la ampliación del centro hospitalario. De momento, el pleno de Benidorm ya ha aprobado por unanimidad pedir esta medida a la Consellería de Sanidad en el pleno ordinario del mes de agosto, llevado a cabo el lunes. La posición del ayuntamiento de Benidorm es que no todo lo que sea. Inversiones infraestructuras en el tema sanitario, tanto en centros de salud como del hospital, estamos a favor. Vinieron eh, representantes de comisiones obreras, representantes de los trabajadores del hospital de Viejo Llosa, solicitándole al alcalde lo que el equipo de gobierno anterior no hizo. El día 31 de marzo se quedó encima de la mesa en un pleno municipal una propuesta que había hecho comisiones obreras de que eh, se ampliara eh, el hospital de la vila. Nosotros lo que hemos hecho es. Eh, nos lo piden los trabajadores. Para adelante, si esta es la medida que creen los trabajadores del Hospital de Viajoyosa para paliar las deficiencias que tenemos en sanidad en la comarca, pues nosotros a favor. ¿Qué es lo que hicimos? Meterlo en el Pleno. Eh, se aprobó por unanimidad y mañana mismo el señor alcalde se reúne, esperemos, con todos los alcaldes de la comarca junto con... Eh, creo que con Consellería para firmar un acuerdo común entre todos para hacer una ampliación del hospital. En la misma propuesta elevada a Pleno en la que se solicita la ampliación del hospital, se reclama también la construcción de un segundo centro hospitalario en la comarca. En esta ocasión, en el término municipal de Benidorm. Lo que estábamos haciendo en el año 2008 y 2009. que era que hay un segundo hospital en nuestra comarca. Ese segundo hospital. le toca a la ciudad de Benidorm por población y sobre todo también por la cantidad de gente que nos visita. Seguimos apostando por ese segundo hospital y así lo hemos dicho. Y tampoco nos olvidamos de los centros de salud que están prometidos y algunos de ellos presupuestados, como es el Centro de Salud de Imalsa o como es el Centro de Salud del Rincón de Lois. Son importantes para nuestra ciudadanía. También en la NUCIA se ha aprobado una moción similar en la que se solicita la ampliación del hospital comarcal. Fins ací si la cita amb les notícies de la comarca de la Marina Alta, a la Marina Baixa de la Camp. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà a la mateixa hora i els esperem. Que passen vostès bon dia.